Muy buenas tardes, bienvenidos a todos un día más. Hoy estoy fuera de casa, ya sabéis que aunque esté a 400 kilómetros, yo os hago un vídeo, aunque el audio seguramente será bastante malo, porque estoy con el portátil y a lo mejor oír un avión, que serán posiblemente los ventiladores del portátil. Bueno, aquí estamos una vez más. Solana está preparado para salir despegado. Fijaros cómo está Solana. Madre mía, Solana Fire Dancer. ¿Qué pasa con Solana Fire Dancer? Que es, digamos, una, una... Un nuevo cliente validador, ¿vale? Que ha desarrollado para la resolana, que va a transformar radicalmente la arquitectura subyacente de esta blockchain. ¿Qué significa? Que va a ser bastante más fácil eh, ejecutar eh, el, el cliente, ¿vale? Eso para, para empezar. En el caso de Solana, dos clientes validadores activos dominan la escena, que es Solana Labs y Gito Sol, siendo este último un fork de una bifurcación del primero, evidentemente. Se, 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 se separaron, dijeron hasta luego, Lucas. Pero bueno, al final están desarrollando otro, y bueno, pues de momento Jump está liderando el proyecto. Aquí nos explican por qué, es muy fantástico, muy bonito. A mí esto no me interesa, a mí lo que me interesa es: ¿funciona? ¿Va a hacer que Solana suba? Parece ser que sí, con lo cual ahí está el interés en Solana. El resto. Para los que, oye, yo sé que hay mucha gente que le mola eh, todo esto, pues oye, esperarle eh, cuatro vueltas. Por otra parte, el precio de Bitcoin cae un 3,5% por el sobrecalentamiento de los derivados. Dejar de hacer futuros, hombre, dejar los futuros para otro momento. Eh, aunque, han, bueno, ha habido algunas cosas que han estado bastante bien. Eh, eh, están un poquito cargaditos y eso puede hacer que tengamos más retrocesos. Ahora veremos un poquito. Paypal, por otra parte, ¿vale? Ya se enfrenta a acciones de la SEC. ¿Cómo no? ¿Por qué? Por la stablecoin que utilizan. Bueno, pues para hacer sus historias. Así que, bueno, ya veremos a ver qué eh, cómo acaba todo esto. La SEC, como siempre, haciendo de las suyas, diciendo, voy a tirarle de las orejas a este y a este otro también para ver si le saco pasta. Y como a PayPal se la pueden sacar, pues le tiran de las orejas. Por otra parte, Bitcoin, de momento, retroceso interesante, vale, muy muy bonito. La verdad que ha estado bastante bien para que no nos vamos a engañar ese retroceso de Bitcoin a mí me gusta mí me gusta que Bitcoin retroceda de vez en cuando porque porque es muy sano de momento dónde hemos retrocedido a la zona en la que estamos acumulando veis esto es una hora es como se acumula se acumula se acumula y esa acumulación hizo ¡pum! vengamos para arriba ahora retrocedemos otra vez a la zona pero dónde dónde hemos retrocedido dónde estamos en este momento hemos intentado pinchar más abajo pero estamos en lo que sería una zona Ahora mismo de soporte, por así decirlo, ¿vale? Si aguanta esa zona, de la zona de los 34.730, podríamos volver a ir arriba. Para mí, personalmente, creo que lo ideal es seguir cayendo un poquitito más. Todavía vemos el RSI, por ejemplo, de una hora que bueno, ha caído un poquito por debajo de 50. Algo normal, debería ir un poquito más abajo. Pero vamos como en todo el tramo del banderín. Se ha mantenido más o menos como mínimos en la zona en la que estamos. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿Vale? Pero más o menos ahí se ha, se ha mantenido en toda la zona. Eso es importante, ¿vale? Eso nos quiere decir que estamos muy, 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 muy subidistas. Eh, por otra parte, de momento, en cuatro horas, también hemos estado recargando el tirachinas, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Hemos hecho esta pequeña trampitilla de toros, por así decirlo. Y de momento lo que sería ideal sería seguir recargando el, el tirachinas. Pero, ¿cómo? haciendo este esquema, ¿veis cómo ahí ha ido eh, lateral subidista? <laughs> lateral subidista, dice mi nieta, ¿no? Entonces, pues poquito a poquito, subiendo, pues a, a medida que el R se iba bajando, pues bueno, si volvemos a hacer algo similar hasta llegar a tocar la zona de 50 para luego volver a salir a alza, es bastante probable. Lo que pasa es que mañana es viernes, entonces, bueno, es muy importante cómo cerremos mañana y cómo cierren los futuros del CME. A partir de ahí podemos ir viendo cositas, ¿vale? Eh, no me voy a enrollar demasiado porque como la tecnología que tengo a mi alcance ahora mismo es un poquito básica, pero, pues estamos, pero no voy a, a dejar de hacer lo que, lo que tengo que hacer, ¿vale? lo que me gusta, lo que quiero y lo que os doy. Aquí tenéis eh, el, el SP500, un 1.69 al alza, la banderita más alta de momento de esta subida, el, el mayor, la mayor subida. Así que, bien, eh, esto es, es algo muy interesante. Lo interesante va a ser qué va a pasar cuando lleguemos a la línea de tendencia. A mí esta es la que me vale. Vale, aproximadamente puede ser un poquito más para allá un poquito más para acá pero mmm, toque toque mmm, falsa ruptura toque mmm, ahí eso es lo que a mí me vale de momento vale en esta gráfica no tengo muchos garabatos, con lo cual seguramente a más de uno le va a molar bastante porque no tengo muchas rayas como dicen <laughs> por otra parte bueno Ripple que también estuvo haciendo de las suyas está en 60 centavos sigue manteniéndose en la zona de 60 centavos, centavos bastante fuerte cualquier caída creo que a la zona de 0.57 en este momento de mercado podría ser buena compra eh, para un rebote posterior pero claro esto es con un riesgo medio alto bueno en realidad alto altísimo porque las criptomonedas son riesgo alto altísimo y eso lo tenemos que tener muy muy caro por la parte de las altcoins que tenemos así un poquito loco que, bueno, cake, evidentemente. A, a mí sabéis que me gusta cake, a mí cake me gusta. Melos, <laughs> decía, Melos, si hace una vuelta atrás, pues a lo mejor entramos y luego se vuelve lo loco y no, se pues ha vuelto loco antes. Entonces, bueno, bien, bien por Melos, porque ha llegado. Fijaros como el cierre, o está intentando hacer el cierre en la zona que teníamos de resistencia. Muy, muy bien. Me interesa el retroceso posterior que haga, cómo lo haga, para qué, para volver a entrar y pillarle un buen pellizquito. 55% está subiendo un 100% prácticamente, o sea que ojo con Melos porque despegará y se, vamos, yo lo tengo bastante claro en ese aspecto. En Los cortos de Bitcoin suben. Evidentemente, después de haber sido a los mínimos históricos, los ha traspasado inclusive. Bueno, pues es normal que reboten un poquito la presión y digan, venga, vamos a ver si ganamos algo y, y, y hacemos que se vaya un poquito bajo abajo Bitcoin. Bueno, pues no estaría nada mal, la verdad. Cake, lo he dicho, esta mañana también muy potente, muy bien en la zona de resistencia. Ahí debería parar para acumular y e intentar seguir a la alza. Anfi también está muy bien, KLV, Maná. Bien, que despierten también estas molas. A mí me gustan, me gustan las manas. En eh, cualquier retroceso, creo que a la zona de soporte podría volver a ser, a, a ser una compra. Está demostrando cierta fuerza, cierta ganas de querer seguir subiendo. Pero claro, eh, ya llevamos aquí varios, varios dientes de sierra. Vamos a ver cuánto os hace. Yo espero el siguiente retroceso. Ya lo sabéis, ¿vale? Mm, así que bueno, a partir de ahí ya empezamos a acumular algunas cositas. Eh, y a partir de aquí ya tenemos, pues estamos por debajo del 5%, así que eh, aquí no vamos a quedar. Vamos a terminar con, como siempre, como terminamos con el jefe, con el, con el que vale, con Bitcoin. Y Bitcoin, vamos a terminar con él en el periodo de una hora para ver de momento que. Vale, ese apoyo en estas zonas de este máximo, este máximo, este máximo. Estamos ahí. Si conseguimos salir alza, pues que de aquí a mañana nos dé otra pequeña subidilla a la zona de 35 o 36, a intentarlo de nuevo. Si no, a ver, creo que es más sano volver a tontear un poquito por la zona entre los 34 y los 35 para luego intentar volver a hacer, hacer otro, otra prueba de la zona de 36. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertid con mucha cautela, guarda liquidez para las oportunidades que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.